Creo que tengo que Mira, abrir a Austria, el juego Austria, de a Austria y eso Pero vosotros veis lo mismo que yo? Pero el yo que, que es que estás diciendo que eso el... pero no estás contando el que ves tú. Pues ¿Cómo lo vamos a dejar a... la foto? Dadle a listo yo No, no, hay no. no Ay, Na hay aina bebé escúchame. Pero tienes que iniciar tú porque está con DLCs. Ya, ya. Ostras. Y no dicen Pero no. no? Hombre, no, pues ¿no? cuando ¿no? me ha cargado gilipollas. Eh, te me relaja, puto muerto. Yo tengo, yo tengo, yo tengo los DLCs, eh. Hermano, sí. Pero si no la tienes la el save. Ah, ¿Qué? ¿No? <laughs> 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Esa es la contraseña. Cada vez peor, ¿eh? Pero, <laughs> pero, pero escúchame, escúchame, escúchame. ¿Cómo este tío se acaba de meter en mi partida si no pasa ni D ni nada? Porque me sales en versión, imbécil. O sea, ah, no hace falta pasar IP. Le vas a, a, a versión, actualiza a internet y te salen los que tengan la misma versión y los, y los ah, mismos. Ah, es verdad, pues entramos. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1, ¿no? 1, 2, 3, 4. 5. ¿Cómo que 5? Cin eh? No, vale, vale. <laughs> a ver. A ver. Andiamo eh Cornetto, yo te pongo al día, ¿vale? Rusia me está Cállate. comiendo. Estamos defendiendo. Hostia. El el R Cutre R me R Está haciendo un hijo, madre mía, Cállate. está haciendo dos hijos. ¡Joder! Cutre, agradecerlo. Cállate, 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 Cutre. Me envió 5.000 aviones y se esfumaron. No, pues luego, pero ya los tenemos, ya los tenemos. Pero luego los encontré, que ¡Oh! era dar al botón de Create. Pero bueno, soy es gilipollas. Vale, tengo ¿Y tú? los ejércitos hechos este es un cristo. Así que vais a dejarme un cacho de tiempo para que arregles esta mierda. Es, es increíble como este pavo me corta. Yo le pongo el contexto de cómo ¿Eh? se ha hecho enorme, porque los árabes son putos moros y se expanden como los conejos pues que son. Hijo de puta, y me corta. No, 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 has, no has pegado ni un solo tiro. Aquí vas a de mil muertos. ¿Qué? Yo ¿No, no, eh, solo tiro? yo no estoy viendo nada. Yo no... Es verdad, no, no, mira, no, no, al hijo no, no, puta, ¿eh? de puta, 800 muertos. Ahí estoy. Yo soy el intermediario. Yo estoy ahí. ¡Eh! No me ataque. Y mi compañero, en, eh, en cambio, están ahí. ¡Rata! Y ya está. Yo, mientras tanto, soy el constructor de la carretera y todo eso, ¿sabes? Como ves? que no hacen nada. ¿Sabes? Bien dicho. Yo soy como un español, pero, pero mal hecho. Literalmente España. Uno, 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 y uno trabajando y cuatro mirando. ¿Qué? Alemania, yo recomendaría que tus convoyes no fuesen por el canal de la Mancha. ¿no? no se puede, no tengo ese DLC. ¿Cómo que.? <laughs> ver, ¡Que ¿sí? me ha declarado <laughs> la guerra Bolivia! Claro, es que Ucrania y Bolivia, ya sabes que tío, es que se van fatal. Ya lo sabes. Pero yo me cago en los putos monos de mierda. El modelo Exacto. sindicalista, lo puedo el proponer en, en el Europa. No. Como propongas manera? el modelo sindicalista, te he hecho... No, coño, que no, coño. que Puedo proponer en mi ah, abolir la propiedad privada. No, ¿Qué? Como Soy socialista Menos mal que estamos en guerra con los comunistas, ¿eh? Ojo. Sí, sí. Voy no, que... a proponerlo. No, no, <laughs> bueno, bueno. Eso. Soy el segundo con más apoyo, joderos. Uh, sí, mete más cash. Más de los de... ¿Más? ¿Cash? ¿Cash? Sí, pero ¿qué cojones son los cas? Eh... Pues somos otros, <laughs> pero, pues, los que los care care no son support. casas. Los otros, ¿qué otros? No me, no me entero nadie. de nada. Tienes casas y tienes los otros. Pero ¿qué otros? A, a, a ver, tengo aquí. Close, air, support. <risa> close, <risa> air, support. Close <laughs> air No, pero que no me sale aquí nada. A ver, close, air, support. Pero que está, pero, pero, pero que está ahí, pero que está haciendo los gilipollas. Close, <laughs> air, support. <¿Qué> está puesto. <laughs> A la Bolivia está entrando en guerra contra Tokis, Que que pero que ADP, close air support. Pero que está puesto. Gilipollas, que está puesto. Estoy ganando ya ahí full, gilipollas. Bueno, vale. Yo no lo veo. Pero como que no? <laughs> desembarco mira? naval. ¿Dónde? ¿Dónde? Bueno, bueno, me retiro de Francia, ¿eh? Desembarco, pero ¿en dónde? ¿En dónde está el puto desembarco? En Francia. ADP, close air support. <laughs> Mira, puto inútil. Acá para culo. Leave like the Kaiser. Oye, Nabeber, hay que atacar más por aquí. Eh... para ir a rodear. Esto. Y por allí. Oye, eh, quiero... Bueno, ataca tú. <laughs> Bien, creo que mata a uno. La liga de los sureños de la provincia. No, no, un momento, un momento. Un aplauso para el cornudo que acaba de matar a uno, ¿eh? ¡Ole! ¡Ole, cornudo! ¡Ole, el otomano ha matado! Sí. Y me das con este, un mega. Porque este, vamos a ver, coño, voy a ayudarte, yo quiero al frente, hijo. ¿Qué tengo que hacer? close air, support. Me cago en tu padre. Madre vamos a meterle aquí una defensica, ¿no? ¿Cómo cabello? En esta alianza. ¿Cómo cabello? ¿En esta... Esto es inútil, es macho. Dijo el más inútil. Es <laughs> <¿Más> inútil. <laughs> Pero si soy que va a hacer por el frente. Vosotros que hacéis. Como, nos animando ahí, como nos animando... no me animando a No me no, no animo, no, sé, no sé cómo animaréis. No sé cómo haréis. ¿Eh? ¿Eh? Ah, que me liáis. <laughs> <laughs> que me liáis, que dar, coño? Es que claro, es que los es otro que humano puede hablar así, pues de rápido, ¿sabes? Entonces, al final pues te e, e, equivoca, ¿sabes? Y más con los dentro, ¿sabes? Entonces, claro. Está roleando de musulmán. Exacto. a oh, yeah. aquí. ¿Eh? aquí? Eh, ¿eh? Sabéis que estamos en guerra con una china. No sí, habrás sacado los aviones ojo. todos ojo, ojo. en un, ¿En un qué? aeropuerto y porque están perdiendo catastróficamente contra los rusos. A mí qué me cuentas. ¿En, ¿en dónde? No sé. En Rusia. ¿Sí? A mí no me sale que estén perdiendo en plan en superioridad aérea, dices, ¿no? Sí, está totalmente rojo. Porque ellos tienen 28% de detección aérea y nosotros dos. <laughs> porque seguramente <laughs> estará todo en un solo aeropuerto. Para tener más detección tendrías que poner los aviones aquí, ADP. En esos dos. Un momento. ¿Cómo modificaba los lo esto para el este? Le doy a abolir la propiedad privada, ¿no? No, no, estúpido. No. El otro es tonto? A ver, pues ah. entonces, ¿cuál? Si es que habéis cogido una mierda. Pues dale a esa. Es que el que habéis cogido vosotros da más 10% Consumer good, más 10% Estabilidad. Yo no la la contraria, coño. Que seguro que... Estás leyendo mal, estás leyendo mal. Algo, bueno, yo le doy porque me viene bien la Estabilidad, ¿eh? Pero bueno. El modelo sindical. Ya está votando gilipolletes en mi teleuropa, tío. Pues yo pido bolchevismo. Ya que están cogiendo tonterías, pues no sé esto. Pues yo, esto, venga, ¿eh? aquí ¿Es estamos todos con tonterías. Ha empezado a Dos <laughs> no pelean si uno no quiere. Dijo el musulmán. <risa> 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 vale, eh. ¿Qué hago? Eh, Close air de los soportes, ¿no? ¡Coño! ¡Holanda! Hombre. Eh, mandamos polo. una misión militar a Etiopía. ¿Etiopía? Oye, ADP, mueve ahora los aviones poco a poco a Ucrania. Pero que tengo ahí un huevo, tú. Pero los del Close Air Support. Me cago en vuestra puta madre cinco veces al día y me la apoyo. A ver, Adepe, necesitamos Close Air Support. support? ¡Pero que lo tengo puesto! ¡Que lo tengo puesto! Pero a lo mejor no es el Close Air Support. Los air support Asil division in ground combat. If execute at night, the mission a hamul lower chance of being detected. Batir sufrir a penalti tu acerting target. ¿Está claro? Como tus aviones funcionan como tu inglés somos no, jodidos. ¿Acabas flipado? Claro, es que ADP, pero que te estoy diciendo que mandes aviones aquí. Pero no. que he sacado. Pero que he sacado. Pero dónde los has sacado? Sacado en Pskov. Ah, en Pskov solo hay 300. ¡Claro! ¡Que no tengo manpower! Ahora es él el que no tiene manpower, tócate los huevos. Hay que joderse. Tengo mil de manpower, mil. Le damos a el cinco mil aviones porque no tenemos manpower y ahora es él el que no tiene. ¡Hombre! He sacado dos mil o cinco mil o treinta mil, yo qué sé es O ninguna, los ocho 441 55444 dos Llamáis a ese número para código de descuento, ¿eh? ¡Guau! ¡Extraña! Ha conquistado una provincia. Mecha. ¡Tres gilipollas! He conquistado ¿Una? tres. Meca, ¿estás enfermo? A ver, estás bien. Yo me, me, me cago me. en vuestra padre. ¡No me, 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 me caes! A ver. Eh, 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 oh. Ucrania, ¿qué? Normal. Eh, ¿Por qué están en Viena? Como pregunta rápida. ¿Quién es? Verdad? ¿Qué? verdad. ¡Ostras! Tan no me lo creo, te han desembarcado, no me lo creo. Oh, pero, pero, bueno Bueno, bueno, bueno. Ha caído, Wuhan, donde se creó el COVID, esto es increíble. Austria, ¿qué tal vas? Bueno, ahí hay 10 divisiones con muchas, así que simplemente. Bueno, con... hacemos a varias, pero. ¿Por qué tienes 13 divisiones no haciendo nada en Crimea? ¿Por... Yo... ¿Cómo ah, que no? Bueno, hijo de qué buena pregunta. Qué buena Están pregunta. atacando. <laughs> pero son subnormales, normal es Pom 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 Hay que cargarse a China, a Japón y a la India. O nos lo cargamos para todos. Bueno, Japón es nacional populista. Eh, siempre podemos manera. ofrecerles la paz. ¿Ah, sí? No. <risa> <risa> eh, vamos a meternos esto para. está más fuerte. Ahí... Oh, Dios mío. ya está. Aquí puedo hacer una bolsa interesante, ¿eh? ¿Donde? ¿Dónde? 15 divisiones al norte del todo. Aquí. Uf, tío. Tomar este cacho, jodido, lo ¿no? veo. Eh, estoy ganando. ¿Y ya, pero ¿por cuánto tiempo? 69, 70, 75, 80 muertos. Madre mía, pues vale, sí. Buena bolsa. La República Nasusol! La de Ucrania. Oh, de en en sal. La República Aeronazal. Otra vez en barco. ¿En dónde? Ah, es Japón, es Japón. Pompón, 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 Era ¿no? el año 1900. Pekín, Sigue ¿no? No, sí, no lo conozco eso, la verdad. Necesitamos cazas, ¿eh? ¿Pero dónde los saco? Del ah, culo. ¿pero tú tienes? Cazas, no. Pero vamos a ver. <risa> <risa> ¿Cómo lo que tengo? No sé si son los cazas o aviones normales, no sé. Necesitamos cazas, ¿dónde los saco? ¿Tienes? Mí... No. Seguro que tiene 5.000 todavía Te lo voy a decir Para que eso, mira Tengo en total Tengo 100 aviones ADP, puedes hacer algo y atacarlas Pero si estoy atacando en una bolsa Pero en toda la bolsa, no solo una provincia No le da, no le da I don't, I can't I know, no puedo ADP, close air support Tu puta madre Tati, tito, ti Tati, tito, tam ¿Sabéis salvar mi división aquí? No. Joder, que es suficiente entrar a una provincia. Estoy atacando, pero es que tienen tres divisiones. Pero ahí no hay nada. Nada es imposible ahora mismo. Me cago en vuestra puta madre. Me está vacilando. Programa de trabajadores. Añade el Friendarbaiter Program. Que me da menos populacho de Recruitable. Inteligencia está claro que no. Menos Output Factory y más dracar Output. This idea will be removed after the defeat of the Communards. Para matar a los comunistas. Populacho Recruitable. ¿Algún problema con mi English uh, British? Hombre, es que so cuando bien. empiezas con las mesas recrutables. Ya, o British. ¿Sí, bien? ]ceu? Em, venga, va a echar una puntilla, venga. de claro. you know. <risa play> China, <t> <Nikki> del bueno. Con tiró ¿Eh? <laughs> ¿Cuánto me pagas por esto? República Nacional de Ucrania, ahora. Este tío que sí. más de nombre... Y soy demócrata autoritario. Cuidado, ¿eh? Sí, sí. Tú lo que tienes es un gobierno comunista camuflado. Exacto. <laughs> mira qué gafas tiene. Operación, por mí, hacemos una operación militar especial, ¿eh? Mira, mira qué gafas ver, tiene sí. la defensa. Bolsa, bolsa aquí, ¿eh? Ya se si estoy haciendo o sea. hasta, hasta Norteamérica. Del, del avisen, avisen, avisen. ¡Avisen! De... <laughs> ¿Podéis dar cuenta un momento de lo que está pasando en Sudamérica? <laughs> sí, sí, sí. sí, sí. No, no, no estoy ¿Qué pasa? Es increíble, es increíble. Hay es increíble. cuatro facciones para cinco países. Es espectacular. Ah, bueno. Venezuela con la Guyana. ¿eh? Qué asco, tú. Ay, qué gordegores, sí. ¿eh? ¿Quién se lo ha dado? Algún cabrón. Como tú. Hacer bolsa, hacer bolsa. Que no sabéis, hombre. Putos inútiles. Dice el que no ha hecho jamás en su vida una bolsa. Joder, que no. se lleva bolsa a diario. Hombre. Hombre. Pero con hombre. patata o sin aire. La única bolsa que hizo es cuando. <laughs> con patata sin aire, ¿sabes? Se la, cogió, <laughs> se la metió en la cabeza. <laughs> el tonto, ¿sabes? Así. Con patata o sin aire. Qué <laughs> 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 Cagilifollas. Oh, Hostia, pero esto, mira cuántas divisiones hay aquí. Pues ya estaba, pues ahí, ahí. Mira, 6, 9, 2, 3, 8. 7, 6. 5, 4, 3, 2, 4, 5, 6, 5, 8, 3. Lo de contar nos va muy bien. 10. No, que igual que contamos para adelante, contamos para atrás, es para de descartar. Claro, que el que tú no sepas no es mi problema. ¿No ves que me han descifrado los mensajes los rusos? Aquí hay otra bolsa, eh. Ya, ya. ¡Ataquemos! ¡Nueve divisiones! ¡Nueve divisiones! ¡Nueve, nueve! Por el culo se te mueve, sí. Me tenía que reír. <laughs> sí. ¡Bolivia capitulado! Se acabó tu sueño de ser neocomunista. Vaya. ADP. ¿Y ahora? Esquipea, cornudo. Esquipea. Esquipea, cornudo. Esquipea, cornudo. Ala, ya está. Austria. Austria está bueno, demandando parece... cosas, seguro. <laughs> Hombre, sí. como para no demandar. La amistad de Bolivia. ¿Qué has hecho? A mí me han dado un trozo. ¿Qué es esto? Dios, pero qué asco. ¿Qué es esto? Me encanta. Pero, 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 pero. German Empire y. Austria. Qué asco, tío. A mí me lo han regalado. Los hijos de puta han puesto en las testandes test en la bolsa. <laughs> Madre mía, ¿verdad? ¿Y eso es malo? Hombre, pues tiene más 10% de defensa o algo así. O mejor. Mira qué satisfactoria esta bolsa, ¿eh? Mira, Dios, mira, mira, mira. Dios. Más de 30, Dios, vamos, vamos, vamos. Sí, sí. Ahora la baja rusas. ¡Ay! Oh, ¡Ay! Dios, ni una, paja, ni una paja de verdad. Ojo. ¿Este tío quién lo ha invitado? ¿A quién? A tu amigo el cornudo. Pues tú. ¿A ver. Yo hoy no la he invitado. Decía, a mí me dijeron que por Mx aguantar un subnormal, me daban 100 euros y un bocadillo. Ponetanda, por los euros ni el bocata, vale. Entonces te deben tres bocadillos, ¿no? Porque son tres subnormales. Claro, es Bueno, bueno yo, 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 yo me tengo que mirar ya. Oye, ay, ya. ¿Quién? No, Ataca aquí. No, 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 no para qué? Así que... Guárdalo por si acaso, guárdalo. No, ya se ha ido. Quiero mis cinco euros y mi bocadillo. Quiero mi bocadillo, quiero mi bocadillo. Adiós. <laughs> ¿Qué dice? Está sin un parlotero, es increíble. Oye, ¿te das cuenta que el que gobierna en Ucrania y en Bielorrusia es el mismo? Es literalmente la misma <risa> persona. <risa> ¿Qué dices? Pero distinto nombre. Eh, pues podrían formar uniendo las naciones eh, Polonia-Lituania, ¿eh? ¿Ella mismo? A ver, continuo focus. Yo lo que no entiendo es por qué está la mitad del ejército otomano luchando por las estepas. ¿Son mongoles o qué les pasa? Un poco gilipollas, y sí que. <laughs> este, este borde da asco, ¿eh? Ahora mismo. <laughs> sí. ¿Cuál? ¿El? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Petrogrado, vamos. Vamos, chabule, lo conseguimos. ¿Cuál? ¿Eh? 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 Te mando otros 1500 aviones. Bueno... Pero no tienes, power. No, no tienes Manpower. ¿No tienes Manpower? No. ¿Y tú tienes? Yo tengo casi un millón. Joder, Joder cabrón. Pues haberlo, dicho. haberlo dicho, hijo puta. Toma todos mis aviones. Es verdad, voy a sacar más divisiones, ¿no? ¿Cómo va esto? Yo estoy en, en todos los adultos sirven y tengo... 66 divisiones. Si le meto más artillería... Sí, tengo 14.000 de artillería. No puedo, no puedo, focus. No puede. Si a alguien le falta armas, yo tengo un montón. Eh, necesito trenes. 20. Espera. Eso sí que no tengo. <risa> <risa> Justo eso no tengo. Lo raro es que la capital está en Kazán y no en, en Sarizun. O en San Petersburgo. O sea, en. ¿Me entiendes? ¡Movin en de continuo! Foco, menú. Eh, porque San Petersburgo ha caído. Ya, yeah, pero yo digo Stalingrado. Eh, sí, eso sí que es raro, la verdad. Yo ya le meto ataque agresivo. ¡Ya! Yeah. ¡Puta! Cero de manpower. Mil de manpower. Voy a quitar divisiones, que he puesto a sacar 66. Rusia está pichi pichi. Chicha, chicha. Sí, Rusia está cayendo completamente. Tiene una división por frente. Voy a hacer medium SP o sea, artillería. ¿Artillería? Sí, medium SP-2. Artillería. Sí. Podemos sí. hacer paz con Oriente. O sea. O ¿Eh? sea, Japón. Sí, claro. Pero. Eh, como que les doy todas mis colonias. ¿Qué más da? Dáselo todo. Lagazo. Sí. Bueno, un enemigo menos. Pero siguen en guerra con. Eh... Ah, vale, pero ahora capitulan, ¿no? A ver, si le doy al tiempo. Porque. Tengo como una colonia en guerra con ellos. Ahora. Ahora, Rangón. Gongon. -Gon. Ahí está. Bueno, ni tan mal los bordes, ¿eh? Realmente no nos importan los territorios que perdemos, sino que, está, que se vean bonitos los bordes. Mentira. Cuanto peor, mejor para todos. El mío sube su beneficio. Y el mío tampoco. Exacto. Estamos conquistando al paso del trilirí. Trilirí. Trilera. estamos conquistando el paso del trilerí. Estamos conquistando el paso del trilerí. Trilerí, Trilera, trillerí, Pero por qué ahora necesito 100 trenes? Pues míralo. ADP, dame trenes. No tengo trenes. jugando a Tomás el trán. trilerí, estamos aquí conquistando a Russo para mí. Q3, dame trenes. No tengo, me faltan a mí. Da igual, dame los, aunque no tengas tú. ¿Cómo? Sí, seguro. Ah, mira, tengo un foco y me dan 100. De puta madre. Oye, Ucrania. ¿no puedes concentrar y atacar desde el sur. A... Estoy atacando. Por a ahí tú. justamente estoy atacando. Y al potente. Tienes ¿eh? 10 divisiones en una provincia. Normal Porque que se está moviendo. Para, para ganarles. Esto es estrategia pura. Déjame mandar 10 divisiones al centro. al maestro. Aprende, joven Padawan. No hay ningún tipo Está de potente el Rice Pack, ¿eh? Hombre, co como yo. Vale. Voy a volver a mirar lo de los espías. ¡Espía! Me lo roba <laughs> ¿Cuánto le queda a Prusia? Mucho. ¿Cuánto le queda? A Prusia, ¿sabes? A Prusia, claro. A Prusia, a Prusia. Creo que este quiere jugar el 4. Hostia puta, es que no se puede pusear a Francia, tío. Tengo 4 mm. tanques de. 500 de soft attack. Plan, que, ¿Qué que, que le pongo a la división si tienen ya 500 de soft attack? Pues ni idea. Son de 40. De, de combat width tienen ya. Eh, 36. Ya, pues no puedes hacer mucho. Le voy a meter más, pero de artillería de esa autopropulsada. A ver si sí. llego ya al mil de soft attack, yo qué sé. Señores, yo me tengo que ir ya. Hostia, hoy se nos muere todo el mundo, tío. Y si consideramos esto ya como el final. Hasta que no capitule Rusia, Porque nada. No, no nos, estar... faltan, nos faltan los comunistas, coño. Hombre, pero para estar puseando 40 divisiones. Eh, exiliados de Asia. Bienvenidos. Me escucha como yo a él. Pero a ver, que hay que seguir, hay que seguir, hombre. Me salgo. No vuelva. Pero es que es de verdad, capitular Rusia es un suplicio siempre. Bueno, pero ahora no tienen Vladivostok. Lo único bueno, pero aún así van a estar. ¿Cuánto les queda? Eh, 85 y no ha caído todavía esto. No. Cuando tomes esto, ¿qué le quedará? Un 5% a lo mejor. Yo intento llegar a Kazán también. Ver si con eso capitulan. Podemos ganar esta batalla. que ataque por el río. Vale. Vale. Este también es importante, ¿eh? Ya lo sé. Pero lo malo es que se va... Oh, ya ha caído. Vale, ¿y Kazán? Ahí no está. Sé. Mira, mira estas incursiones, ¿eh? Con una unidad. Ya, yeah. esto parece la guerra civil rusa. Más que una guerra mundial. Eh, ¿pero cuántas divisiones les queda? Ciento y poco. Vale, les queda poco para capitular, les queda Kazán, ¿eh? ciento para capitular. a oh, Ucrania me manda ayuda económica. <laughs> Tú se <ves el> ataque que se ha ido del PEI. Lo ha aceptado solo para. Aunque no lo necesito para Para nada. tocar los huevos. <laughs> sí. Completamente. Vender armas a Venezuela. Esta vez aviones. Perfecto. Menos 15% consumer good. Vale, Samara ¿Por qué y... no han capitulado? 100%, ya está. ¡Uf! ¡Dios! Dividimos de manera bonita esto. Primero, a Ucrania nada. Me gusta. <laughs> Bueno. Es asquerosa la frontera que hemos hecho. Sí, la verdad que sí. Es asquerosa. Pero bueno, Ucrania está en la mierda, ¿eh? también te digo. O sea, no he visto cosa tan asquerosa desde que se fue a Depe. ¿Cómo? Que no he visto cosa tan asquerosa desde que se fue a DEPE. Ah, yo tampoco. ¿Por qué no tienes dominación aérea en los Países Bajos? Pongo los Ks, pongo los otros 500 Ks, ya puedes atacar. Verde. Espera, que voy a atacar en un frente muy pequeño. Vale, yo estoy ganando. Estoy ganando aquí. Vale, yo voy un poco más al sur. Vamos, gana esta. Gana esta. Vamos. Pierden, esto es increíble. Vale, ya no tenemos el aire, ¿eh? otra vez tenemos el aire ya. Ya atacó aquí, es gran. Ah, pero tenemos el aire, pero aquí no. Espérate, voy a mover un poco aquí. Ya, pone... tienes, ya tienes casi todo ahí. Va bien, va bien. Aquí a voy a hacer una bolsa, horas. prepárate. Vale, yo voy por el sur un poco más. Vale. Y otra vez pasa lo mismo. ¿Pero esto qué es? Si, si, todas tienen organización. La batalla está tensa, ¿eh? No paran de reforzar aquí. Ahora hay divisiones inglesas. Vamos. Esta va a ser otra bolsa potente, vamos. Pues ataco ataco la provincia al lado. Eh, y pero, no te mandan refuerzos. Pero es contra Río, ¿eh? también te digo que... Ya, yeah, pero para mantenerlos. Vas a perder ahí tropas. Yeah. Mira, ya te han reventado. <laughs> <laughs> ¡No! Le, le he dado la provincia que no era. Vale, vale... Tienen que ganar ya. Mueve los aviones solo a los Países Bajos ahora, porque estamos luchando solo ahí. Vale. Eh, uf, cuidado con los aeropuertos que no los metamos todos ahí en el mismo. Oye, ¿y si hacemos un desembarco. Lo he pensado, pero es que me rompieron todos los barcos, ¿te acuerdas? Pero yo tengo todavía 150 barcos. Intenta ganar superioridad naval, pero... Yo lo que creo que voy a hacer es hacer un desembarco en Reino Unido, porque ahí seguro que no tienen divisiones ninguna. Vale, yo voy a ir moviendo espías a Reino Unido, venga. Podemos sacar los aviones al mar y así algo harán. Voy a ir haciendo el gobierno de colaboración en Francia también, ¿no? Sí. Los he reventado aquí, ¿eh? Ya. Yeah. Vale, Países Bajos, más o menos. Eh, otra bolsa aquí, ¿no? Diría yo. Yo voy a por el desembarco ese. Es que han quitado la flota, además. Yo creo que ahí se puede hacer una bolsa buena. Mira, la forma que tiene aquí el frente. Ya. ¡No! ¿Qué haces? ¡Soy idiota! ¡Vuelve! Dando la vuelta. <laughs> es que de verdad. Es que de verdad. Se ha metido en Gibraltar. <laughs> no, no defiendas todo el. <laughs> vale, yo tengo ya los eventos de Rusia, ¿eh? A ver, ah, es verdad. Siberia. A ver. Eh, Siberia independiente. <laughs> ya empezamos con los lagazos, ¿vale? Yo también libero Rusia. Cabrón. Y con este crash vamos a terminar el. Espero que no. Me gusta la gran Finlandia. Que Rusia más rara. Creo que te has pasado un poco con Ucrania. Eh, hostia, Siberia Zik. <risa> <risa> Me gusta el Transamur ahí. Liberar a las horda. Ahí está. Qué asqueroso. Fíjate quién la gobierna. Hostia, mira el de Rusia, ¿eh? Yeah. Tru Trubetskoy. Pero de todas formas, estamos ganando, aunque tengamos amarillo, ¿eh? En los Países Bajos estamos matando Oye, 20 cazas. ¿Qué flota tienes? Eh, nada. Me la mataron entera. ¿Realmente nada. No, a ver, creo que he conseguido la de Rusia o algo, pero... Ah, no, tengo la de las colonias del este, ¿sabes? Ah, vale. Pues cógela y sacamos. Mira lo grande que es ahora el, el gobernament de Minsk. Le, le has dado solo una provincia, ¿no? Tres, le has dado tres. Parece fuerte. Aunque luego no lo sea. Pero parece. Das, con realidad, ¿eh? el, el caso que le has quitado a Rusia de Boronets, ese yo no se lo habría quitado, la verdad. Pero bueno, si se le puede quitar algo a Rusia. Sí, pero el de Boronets ya queda feo, ¿eh? Yo en, el, en Asia estoy liberando todo lo que puedo. Dasco, es que míralo, mira la frontera de Rusia y Ucrania, un ya, pico ya. ahí. Habría que haber dado también a Ucrania... Eh, eh, ya hasta el Volga, canís. ¿no? Ya que haga frontera con, con lo tuyo de Asia Central. Que, que llegue Ucrania hasta Moscú. Ya, ya. Pero digo que falta 4%. A lo mejor si sacas los dos barcos esos. Es que están volviendo desde la India. <laughs> ah, mira, vienen por aquí, vienen por aquí. Mira, mira todo el convoy. <laughs> Pero... Pero. Pero. ¿Y eso? Pues porque eh, ahí siempre sacan menos barcos. No, ¿esto? ¿Esto? Ni idea. ¿Por qué la India está desembarcando en, en Suecia? Pero que les sale bien, ¿eh? Que van a rodear el puerto. Bueno, pues problema sueco. ¿A mí qué me dices? Se están haciendo los suecos, ¿eh? Está, eh... Toda, está toda la flota reparándose, un barco en llamas, todos en el mismo puerto. <risa> Terrible. <risa> vale, ahora sí, estamos en verde. Ataco. Pero pierdo. No, gano. Gano, gano. gano. Verde. Vale. Bueno, atacamos eh, aquí. Voy a sacar gente o... A ver, espérate. espérate. No, ahí no, más <laughs> arriba. Pero voy a llevar tanques a la otra punta. Para atacar desde dos sitios. Sí, sí. Venga, ataco ya. Una, dos, tres. Dos, tres. Esto es como la batalla de Kursk. Ganamos de Kursk, Kurs, pero solo nosotros tenemos tanques. Sí. Como que tú tienes menos soft attack, ¿no? ¿O es porque es de noche o alguna movida rara? Eh, sí, es porque por terreno. Menos 40%. Eh, ya, pero yo como que tenía 700 y tú 250, ¿no? Pues no sé A qué ver, para tú lo... de atacar. Es que como que no tienen tanques, tus tanques, creo. Espera, para, para. Atacamos a de abajo. A ver, voy a cambiar la, la template, que no la he cambiado al final. Eh, me faltan 300 de medium SP, pero bueno, lo pongo. Y mecanizado. 900 de soft attack tengo ya en los tanques. Y están quitando barcos, además. Va, va el desembarco. Lo tenemos. Yo espero que no estén ahí 40.000 divisiones. Inglaterra nunca tiene divisiones en las islas, pero a lo mejor en el Kaiserais tiene. Momentos tensos. Hay otro desembarco ahí. Force attack. En el momento hay que meterlo. Eh, tienes 200 casi, van otros 200. Qué nervios, qué nervios. Mueve de esas hacia attack. arriba. Estos tres de arriba mueven. Ahí está. Pero igualmente pero... hay que capitular Francia también, ¿eh? Y ya, pero... bueno, y la India. <laughs> Lo bueno ahora sería ser un desembarco de Normandía. Sí. Tenemos cash por todos sitios. Vale, ya he capitulado. Ahora tenemos que matar a Francia a todos los convoyes. Vale, hay dominación, vamos. Pero ellos no tienen cazas ahí, eh. Tiene que ser una masacre lo de sus oh, oh. Va, va, va. <laughs> Están perdiendo 50 cash al día. Seguro que lo ganan. Es, probablemente. Y los franceses, como siempre, no están ni defendiéndose. ¿Te acuerdas del chiste de cuántos franceses hace falta para defender París? Sí. Pues los mismos que para defender Chesburgo. Porque está vacío. Oh. oh. Te lo coges tú todo o yo. Repartimos en plan tú el norte o algo así. Vale. Yo voy a París ya. Comienza el battle plan por todo el frente. Eso es buena idea porque así no vienen a defender París. No, es que se habían ido de la línea rara de aquí. Ya, yeah, porque quieren defender París. Aquí están australianos defendiendo Brest. <laughs> que no encuentro las decisiones de Inglaterra. Aquí, Inglaterra. Loyal Government. Espérate, en Brest no ataca, por ahora. ¿Hola? 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 ¿Por qué me he convertido yo en Inglaterra? ¿Qué? <laughs> Soy Nicolaus von Falkenhorst. El rey de Inglaterra. No, no soy rey. Soy del partido Militarrey Gürung. No te lo vas a creer. Acaba de bajar mi ley de reclutamiento a Nación Desarmada. Bueno, pero ya casi estamos en París. Llego antes a París desde la derecha, ¿eh? Carrera por París. Sí. Entre Inglaterra y Austria. <laughs> Creo que llego yo antes. Oye, que me rodean. Llego yo, llego yo, llego yo. No, llego yo, llego yo. Yo he llegado antes. ¡No! ¡Sí! ¿Por qué te lo has dado a ti? Me han pingueado, tío. Bueno, lo dejamos en empate. Sí, empate. Yo estoy en Lyon. Pobre Francia, eh. Francia sin Inglaterra. No, sí, Inglaterra está aquí con Francia. Yeah. Bueno. Tengo otra vez lo de Inglaterra. Crear gobierno inglés. Perfecto. ¿Y los turcos que están desembarcando De en Irlanda? ¿Qué me dices? Es que es literal como si lo estuviese jugando el cornudo. Eh, pues sí. Capitulan. A ver, ¿podemos hacer invasión naval desde el Imperio Otomano? No, por favor, no. no sí, no a ver, estos barcos no tienen. Espérate, vamos a hacerlo rápido, sí, pero coño. En... Ahora estar atravesando 40.000. ¡Oye! Y el mismo que gobierna en Riga o en los estados bálticos gobierna en Rusia. ¿Te das cuenta? Este juego está rotísimo, lo sabes, ¿no? <laughs> eh. Adiós. ¡Bravo! ¡Adiós! En tres días va el desembarco. ¿Tú de dónde, a dónde? Desde Persia. ¿Pero a dónde? Eh, Aquí. Ah, me ha acrasado. <risa> <risa> Yo creo que es del mod. Eh, sí, sí. O sea, está tan, tan sí. roto esto. <laughs> Hemos empezado cuatro y acabo yo. ¿Tienes otra vez el Fight of England? Que sí, que está bugueado, que me sale. Pero lo peor es que mira todavía todo el árbol de focos que me falta abajo. Espérate que me uno. Estoy, estoy. No me jodas que ahora me lo has a mí. <laughs> no, me lo has craseado, tío. Pues creo que esto tiene que acabar en single player. ¿Cuántos likes para que lo acabe yo solo? Mil millones. Eh, 300 porque no lo quiero hacer, la verdad. Pues pon, pon 400, por si acaso. No, no 300. 300 likes. Como llegue me pego un tiro.